Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon y vamos a continuar con las misiones del otro día con Javi. Así que antes de empezar, decidme, ¿cuál es este Pokémon? ¿Seréis capaces de descubrirlo antes de que aparezca en pantalla? ¡Vamos allá! A ver, misiones. Vale, no ha salido perfecta. Vale. Sorprenda un Pokémon. Ah, mira, hay un Pokémon. Un Pokémon por la espalda. Milceri, estás en mala posición. Este. Listo. Completa. Nació. Madre, me voy a lanzar una herida. Nació la de los ditos, pero también está graciosa. Mira, es la primera vez que hacemos un bocadillo de 4 estrellas. Sí, eso sí. Y no sabía yo que era eso. Claro, entonces uno solo no puede hacerlo. Ah, pues igual que las misiones estas de... Ahí me saldrá. De los ditos. Si no hay más gente, no te sale aunque seas uno. Vamos a ver. Misiones. Ay, ese botón no es. ¿Qué misión hay? Hazle una foto que esté volando. Lista. Vale. Fabrica un MT, captura un Pokémon de tipo tierra. Área escarpada. Vale, voy yo al área escarpada a hacer la foto. Vale, y derrotas de paso a 10. ¿A 10 Pokémon o lo hago yo? No, lo hago yo, no te preocupes. Pues voy a hacer yo la MT. Vale, la MT en el centro, en el mapa. Además, tengo en favoritos una. En especial. Vale. Tengo en especial una que solo me gasta... A ver. ¿Dónde está? Por número no. Aquí. La de refuerzo, que solo gasta un pelo de Eevee. Y tiene de sobra. Bueno, me quedan 10 solo. Pero bueno. Es que resulta que, claro, juegas a lo de poner las cosas estas en la sala del club y se van terminando. Espérate, que no la líes, Nai, no la líes. El Lapras es agua, ¿verdad? Vale. Sí, agua lleno. Vale, pues a ver, baja de Mireidon. Hago la de teracristalizar. Y de paso lo capturo. Vale. Ay, si le hubiera atacado por la espalda, hubiera hecho las tres seguidas. Ya, pues yo justo se ha dado la vuelta. Ay, que por cierto, qué bonita es la corona del astral. Ah, sí, claro. Te quejabas tú de los tomates. Tú no has preparado bocadillos con manzana, ¿verdad? No. Ríete de los tomates, ¿sabes? Ríete. ¿Qué le pasa? Tiene algún problema. Son más grandes que las rodajas del tomate y son 6, no 3. Vaya, por Dios. Ríete, ¿sabes? Ríete. ¡Ay, no se ha caído! Se va a caer ahora. Ay, pues no. Por tierra. ¿Has encontrado alguno tipo tierra? Eso, yo estoy intermesando a ver en la zona. Eso, a este bocadillo le falta más nata. Nata montada. Ay, ¿me traje las fresas que de mi madre o no? No, creo que no. Madre mía, la cabecita. Es que se me antoja comerme las fresas con natas, que no veas. Ay. Vale, todos están ya contentos. ¿Hay alguna misión de lavar Pokémon o algo? No.
Esas son naranjas, normalmente la de lavar. Una foto a uno nadando, tipo tierra, una Pokéball por la espalda. Nadando tengo aquí uno. Recoge objetos, terracristaliza para derrotar a un Pokémon y fabrica una mete. Vale. Terracristaliza, lo hago yo también. El problema va a ser encontrar un Pokémon tipo tierra aquí. Y después de esto me encargo de los objetos. Por cierto, tengo una duda. A ver si tú eres capaz de... He encontrado uno. De respondérmela. Dime. En las misiones de que dice recorre 500 metros... Sí. Si estás en el modo biódomo, o sea, en el modo de con el Pokémon, ¿cuenta que el Pokémon corra la distancia o tienes que ser tú la que recorra la distancia? Yo creo que es que recorres tú. Vale, tengo que poner a este primero. Bueno, derroto yo a los Pokémon mientras recojo objetos. Vale. Vale, era la rola, pero es tierra cero. Vale. ¿Te ha valido el de LS? Sí, porque es Dalola y el Dalola es tierra cero. Ah, vale. Ya debería estar hecha la misión, ¿no? ¿La cual? La de combates y la de... Sí, ahora. Vale. Ahí está, completada. ¿Esa ha sido tuya o mía? No, yo voy a hacer la de nadando. Hazle una foto a un Pokémon salvaje de tipo dragón. Voy a hacer una prueba. Y hay uno volando. A ver, No te muevas, no te muevas. Abre la misión de... Abre la ventana de las misiones. Sí. Vale, dime si el número, lo de los metros cambia. ¿Está cambiando el número o sigue en cero? No. Sale en 27. ¿Y sale algo más de 27? No parece que se mueva mientras que lo estás mirando. Yo creo que cuando lo tienes, quita el menú. Vale, quita el menú y vuelve a ponerlo. ¿Sigue en 27? No, 20, si ponía 27. No entiendo. Se le ha ido la olla. Es que estoy haciendo una prueba. Vuelve a quitarle y vuelve a ponerlo. Me entro por aquí, que línea recta. No sube, ¿no? No. Es que estoy corriendo con Suicune. Y claro, no. Cuenta que se muevan nuestros personajes, no... Sí, por eso digo yo que es el personaje. Por cierto, ¿hasta dónde puedo llegar yo con Suicune en este modo? ¿No hay un límite de hasta donde puedo correr? No se ve que no. No, mira. Estoy llegando al no sé dónde estoy llegando. Pero me he pasado... ¿Sabes la cueva esa eléctrica que hay? Sí. Pues me la he pasado entera y estoy en el agua por el otro lado. Y aún así... Sigo corriendo, no hay limitación. ¡Cómo mola! Tipo dragón por aquí. Tengo ya uno aquí. Ah, vale, perfecto. Pues por la espalda. Me voy a vengar otra vez. Pero esta vez no tengo que capturarte. ¡No! ¡Se ha girado! Le tiro una Pokéball a otro oso y vais a girar en el momento que la lanzo. Es como, madre mía, qué mala suerte. Un poco. A ver, Pokémon que esté de espalda. A ver. Date la vuelta, no me ves. Ahora sí, solo sí.
completada. Bueno. ¿El qué? No, que le he hecho una foto al Pokémon, pero no me la cuenta. ¿De qué tipo era la foto? El ejecutor de Alola, si es planta dragón. Es que ya la has hecho, porque esa misión ya no está. Ah. Vale, te leo las que hay. Captura un Pokémon de tipo hada. Vale, no me salía, yo me digo, bueno. Vale, pues captura uno tipo hada. ¿Tienes por ahí algún Pokémon que esté volando? Tenía uno, pero se ha ido. Vale. Estoy mirando a ver si hay algún otro por ahí. Vale, me pongo con Suicune. Recojo objetos y derroto enemigos. Vale. Voy mirando yo mientras el Pokémon volador. Si no encuentras ninguno... Uy. Sí, sí, he encontrado ya. Ay, que me quedo sorda. No, te iba a decir que si no, tienes a los Solossis también. No, tranquila. A ver. Un nada. Pokémon nada. A ver, ¿dónde puede haber? El Milceri. En la zona de hielo. Volando y hada. Ay, que me quedo sin batería. ¿Cómo te quedas sin batería? Madre mía. El mando. Vale, captura un Pokémon. Si no encuentras al Milceri, lo hago yo, ¿eh? A ver, voy a ver el que evoluciona en Primarina. Si no, escucha. Creo que Primarina es hada al final, ¿eh? No al principio. Si no, haz tú la MT. Y yo hago lo del Milceri. Vale. Mira que había un montón de Milceris aquí antes. Aquí estás. Vale. Primero la foto. Porque es un Pokémon volador. Vale. Siguiente. No te des la vuelta, ¡no! ¡No me has visto! ¡Gírate! A ver si hay algo otro por aquí. Mira cómo me sigue. Anda, me quedaba una persona por combatir en este lado. Milceri, date la vuelta, leñe. No me sigas. Aquí hay otro. Vale, de espaldas. ¿No ha contado como que estaba de espaldas? Pues que tenía los ojos cerrados. No lo sé. Me ha seguido hasta aquí. Ay, por favor. Vale, ahora sí, con el Sidra. Captura otro Pokémon, nada. Pues está aquí. Bueno, yo contenta con que me den las misiones estando cerca de las cosas que hay que hacer. Ya, eso sí. Espérate. Ay, no, que si no tengo que luchar, no. Ya debería salir una roja, ¿no? O falta mucho. Sí, llevamos 2 de 3. Por eso. Ah, queda una misión más, queda una misión.
Sorprende a un Pokémon por la espalda. A ver, mira, aquí tengo uno. Listo. Ya debe haber salido la misión roja. Completan una Terra Inclusión. A ver, tengo una aquí de hielo. Espera, que estoy haciendo la del Teracristal. Teracristalizar. Vale. Por cierto, la misión de... Si entras en la incursión y teracristalizas, no te cuenta como misión hecha, ¿no? No, tiene que ser en el mundo aparte, real. Bueno, el mundo real. Sí, que no, dentro de eso no vale. Por eso te decía. Vale, otra de 5. Voy. ¿Contra quién es? Himocha, tipo hielo. Tipo hielo... Fuego. Vale, pues cuando quieras. Sigo pensando que no han mejorado la IA de los personajes. No, parece que no. Vaya. Por cierto. Ay, que te ha matado. Sí, porque le he hecho un ataque que sí le he hecho daño a él, pero me baja también la vida a mí demasiado. Eso no tiene que estar bien, pero bueno. ¿Ves? Por eso odio esos tipos de movimientos. Soy antimovimientos raros. Vale, ya está. ¿Qué te va a preguntar? Dime. Estoy tratando de acordarme qué te iba a preguntar. Es que cuando he visto que te has matado me he quedado en shock. De normal la que se muere por eso soy yo. Ya, pero yo también puedo morir. No está escrito nadie. Ya, pero es que tú entiéndeme, te tengo por un pro de Pokémon. Ya, pero bueno, vamos a ver. Una cosa a ti y le quita la otra. ¿Qué? Por si... Ah, sí. No te iba a preguntar, no. Te iba a decir, que se me ha olvidado. No era una pregunta. Que los chicos dicen de hacer un combate algún día yo contra ti. Y, o sea, hacer un combate. Y lo que les he dicho es que voy a perder. Seguramente voy a perder. Ah, y ya me acuerdo lo que te iba a preguntar. Cuando entras en este tipo de... Bueno, ¿qué le queda? Si ya tú tienes... Ya, pues eso, ¿no? Está lanzando el ataque ahí y está sin barra, pero bueno. Tiene banda aguante. Pues yo digo, que vamos. A ver, espérate que me sale. Ah, cuando estamos en incursiones, ¿no? Si sí. Tú haces voto planta, por ejemplo, y yo hago voto fuego, ¿hace el efecto que tiene que hacer al echarse en estas zonas? ¿O solo funciona? No lo sabes. No, nunca lo he probado, ¡sí! nunca lo he visto, así que no lo sé. ¡Encontrar a 4 editos! Mira, pues ya está, ya tenemos la misión. Vale, vamos a ver. En la zona escarpada. Si hubiera sido en la zona centro, sé dónde están. Venga, a ver. Vamos a buscar. ¿Les he encontrado uno? Ah, no. ¡Aquí tengo uno! ¡Mira, carita! Vale. Mira cómo me encanta, es que me encanta. ¡Uy, se ha puesto triste! Vale, primero. A
Vamos a buscar el siguiente. Aquí es más complicado encontrarlo. Ah, pues, bueno. Ya he encontrado uno en la zona de respawn. A ver, ¿por dónde pueden estar en el área escarpada? ¿Alguna vez lo hemos buscado aquí, en esta zona? No, en esta zona no, siempre ha sido o en el centro o en la nieve, en la zona de hielo. Vale, en esta construcción parece que no hay. Y siempre están en la... Es que no me acuerdo, ¿siempre estaban en las zonas blancas de cubos? No, da igual. Hombre, hay algunas zonas con cubos solo en esas zonas, pero claro, tienes que saberte las zonas. A ver. Voy aquí arriba. Hay unos cuadrados blancos, pero no sé si son en el mapa, pero no sé si son eso. Estoy revisando. Oh, lo bueno es que ahora puedo volar. Claro, ya no te quejas para nada. Ya, pero soy muy mala volando. Bueno, ya te iré haciendo con los controles. Te voy a probar por aquí. Vale, ya tengo otro dito. ¿Ya tienes otro? Sí, arriba de la montaña. Eso estaba pensando, digo, no estará. No estarán los ditos escondidos arriba del todo. Vale, de momento ya nos quedan dos. Que no gira. Voy a mirar ahí en la zona de agua. ¿Pero estaba solo en el escenario o había cubos blancos? No, hombre, había más cubos blancos. Vale. No, es que eso quería saber. Para centrarme más en las zonas con cubos. Aquí hay otro. Vale, bueno. Te pillé. Y sí, solo creo que solo salen en las zonas con cubitos. Que puede que esté equivocada, pero... Ya van 3 de 3. Vale, a ver quién encuentra el último. A ver. Aquí tampoco está, pues no sé dónde está el último. Está bien escondido. Ah, vale, yo digo, no habla, ya se ha cortado. No, estaba buscando. Si me asusta y todo cuando has hablado. Sí, yo que estaba concentrado, pero... No sé. Señorito. ¿Dónde? No puedes puesto otra zona más fácil. Hombre, la cosa es complicárnosla a nosotros. Ya, pero vamos. Mira que solo quería hacer la misión del dito. Se las está haciendo de rogar. Yo no sé, nos saldrá la que está en el centro del mapa, que es fácil. Y son 5. Bueno, voy a seguir buscándolo alrededor del mapa. Como el dito aquel que estaba encima de toda la construcción, en la parte más alta. Sí. Una pregunta, ¿no habrá cuevas en esta zona, no? Sí, pero no hay zona de esa con cubo adentro. ¡Aquí! ¡Lo encontré! ¡Lo he encontrado! ¡Ven aquí, bicho! ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde? A ver que te ubique. Espérate. Vale. ¿Ves dónde...? Donde pone área escarpada. ¿Vale? El título. Sí. Vale. Si subes con la E hacia arriba... Sí, te veo tu posición. Vale, pues ahí. No me pongas carita triste porque te he encontrado.
Ya te vale. ¡No me puedo enfadar con el Ditos! ¡Que no me puedo enfadar! ¡Completa! ¡Por fin! ¡Wow! Te he dicho, en el sitio menos esperado. No sé cuántas veces hemos pasado por aquí delante. Pues varias, pero claro, no se ve. Pues ya con este dito encontrado y completada la misión, lo vamos a dejar por aquí. Pero antes de irnos, deciros que aún queda un vídeo más. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.